Que hasta ahora la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, hace una declaración en el contexto de nada. Escuchemos. Muchas cosas que intercambiar, muchas leyes que se han votado en Chile que pueden ser buenas para Argentina, leyes que se han votado en la Argentina buenas para Chile, la decisión de cuidar la frontera entre todos, así que tenemos 71 paso legal y después tenemos un montón de lugares por donde se puede pasar sin pedirle permiso a nadie, así que tenemos que cuidar nuestras fronteras. Por supuesto que abriéndolas, pero cuidando a que no pase en el medio de esta convivencia el crimen organizado o el delito, ¿no? Ministra, estamos en vivo para CNN Chile. Quería saber, una de las declaraciones suyas del día de hoy que causó mayor polémica y debate acá en nuestro país, tiene que ver con la situación de Galvarino a Pablaza. ¿Eso era algo, fue sorpresivo para las autoridades chilenas? ¿Es algo que venían trabajando, se había conversado antes, o se enteraron el día de hoy de esta disposición que hay por parte del gobierno argentino de poder avanzar en una posible extradición? Bueno, es algo que ya la Argentina decidió en el 2018, cuando el gobierno, el Ejecutivo, levantó el carácter de refugiado a Pablaza. A Pablaza fue a la justicia y la justicia demoró muchos años y nosotros ya hace varios meses que decidimos hablar con la justicia para apurar ese trámite. Nuestra voluntad como gobierno es que a Pablaza venga a rendir cuentas a Chile, pero dependerá de nuestra justicia. No lo conversamos antes, pero nos pareció que siempre fue una política de Estado de Chile. Todos los gobiernos lo han pedido, así que nos parece que no avisarlo antes no significa nada, porque es algo que está el pedido de extradición, lo piden permanentemente, entra siempre a la Cancillería, así que vamos a tratar de cumplir. Veremos qué nos dice la justicia, pero creemos que lo vamos a lograr. ¿Ustedes quieren acelerar esa extradición, considerando que a Pablaza está del año 94, si es que no me equivoco, en Argentina? Sí, sí, hace muchos años, 20 años. Nos parece que es hora de que se haga justicia. En el 2018, el gobierno del presidente Macri levantó el carácter de refugiado, fue a la justicia demoró, y nosotros ya hace meses que estamos trabajando con la justicia para que no se demore más. Por sí o por no, porque no es una definición nuestra, es de la justicia. Ministra, muchos han hablado acerca de la diferencia ideológica que hay entre el presidente Javier Milei y el presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es la sensación con la que sea usted de esta reunión en particular? ¿Y qué piensan también del gobierno del presidente Gabriel Boric? Y por la cercanía que tenemos con Argentina, el trabajo que se desarrolla en conjunto, ¿puede ser un impedimento estas diferencias ideológicas que existen entre ambos gobiernos? Mire, nosotros, por lo que hemos escuchado hoy y venimos hablando, en materia de seguridad no tenemos diferencias. Creo que Chile tiene leyes que ha votado para combatir el crimen organizado, nosotros lo estamos haciendo, estamos en una política de protección de nuestros pueblos. Después puede haber una mirada distinta de cómo conducir la economía. Nosotros vamos a un Estado más chico, vamos a una baja de la inflación, a un gasto público que permita bajar impuestos. Ese es nuestro modelo. Pero bueno, eso no nos va a dividir. Digamos, cada uno hará lo que considere necesario, pero eso no puede llevar a que Chile y Argentina nos sigan comerciando, visitándose, teniendo buenas relaciones, mejorando sus puntos de entrada. Digamos, hoy hay cientos de miles de argentinos que vienen a Chile permanentemente y cientos de miles de chilenos que van a la Argentina. Así que son cosas que no nos separan. Ministra Bullrich, un último detalle acerca de la información que usted le entregó a la ministra Toá acerca del grupo Hezbollah. Ella planteó que son cosas que conocemos y son bastante generales, pero ¿se asume alguna alerta en relación a combatir a este tipo de grupos, sobre todo lo que se está trabajando en materia de financiamiento, la llamada triple frontera también? Bueno, nosotros, le dije hoy a la ministra, tenemos una sensibilidad especial con Hezbollah, porque tuvimos dos atentados en la Argentina cometidos por Irán y quien actuó fue Hezbollah. Y acercamos la información que tenemos. Será evaluación del gobierno chileno. Si ya la tenían, bueno, perfecto, mejor. Y si no la tenían, le servirá para proteger a su pueblo.
¿Cómo se tomó la ministra Toá estos dichos? Entiendo que usted lo manifestó, nos dijo hoy día que usted le manifestó esto a la ministra Toá en una reunión que sostuvieron durante una hora aproximadamente, ¿no? Bueno, yo le conté el problema que tiene la Argentina con Irán, el problema que tiene con Hezbollah. Imagínese que hay un antes y un después, que te vuelan dos edificios, la Embajada de Israel y la Mutual de la AMIA, de la comunidad judía, con muertos, destrucción total. Entonces, después de eso, esas relaciones se quiebran para siempre. Y entonces la Argentina no puede tener la misma mirada con Hezbollah que pueden tener otros. Nosotros lo hemos declarado grupo terrorista, lo tenemos, cuidamos nuestras fronteras para que no entren y advertimos a otros países, si están en otros países, para que se cuiden. Porque a nosotros nos pasó esto. No voy a hablar del informe que le di a la ministra porque eso es algo que fue confidencial, pero esto lo hablamos con Brasil, con Paraguay, con Colombia, con Estados Unidos, con todos. Ministra, antes que se nos vaya, estamos en vivo, pero solamente consultarle, usted parte su discurso acá en la ENADE haciendo un homenaje también al mayor Emanuel Sánchez, que falleció, es un mártir de carabineros acá en Chile. ¿Cómo repercute esta información en Argentina? Y también considerando que usted hace algunas semanas atrás decía que en el país trasandino, en su país, ¿cierto?, no habían rastros del tren de Aragua hasta este momento. Bueno, a ver, nosotros estamos mirando día a día que no haya rastros del tren de Aragua, que no entren, que no se organicen, porque hay venezolanos también en la Argentina. Estamos cuidando esa posibilidad. Y nuestra fuerza de seguridad tiene una relación muy hermanada con con los carabineros. Nuestra gendarmería es casi una fuerza hermana de carabineros, ¿no? Más allá de que ha habido acontecimientos históricos. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos 5 años yo vine con el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina aquí a devolver la bandera que generó un conflicto donde murió un miembro de carabineros que luego la Escuela de Carabineros y Carabineros se llama con su nombre. Y vinimos con un gesto de amistad y de acercamiento a devolver esa bandera. Era presidenta en ese momento Michelle Bachelet. Así que hoy nosotros tenemos una relación muy cercana, de mucha amistad, y bueno, este es un gesto al reconocimiento. Quisimos traerle una medalla porque aquel que muere en manos de un grupo, de una banda de crimen organizado en la Argentina, merece nuestro reconocimiento. Por último, solamente para cerrar y recalcar lo que estábamos conversando recién respecto a Galvarino Pablaza, usted lo había mencionado, también se conversó con la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a los ajustes para la extradición. Habíamos conversado justamente que está desde el año 1994 en el país argentino y ustedes quieren de alguna forma acelerar la extradición de sí. Galvarino Pablaza, ¿no? Sí, sí, queremos, el gobierno argentino quiere la extradición y va a terminar los trámites con la justicia para que apure el procedimiento. Muchas gracias.